What's up, everyone? Today I am in Madrid for the workshop. I am at Pezes. They have an amazing showroom that I would like to show to you. Later on, I will do a workshop. I will skip a 60-40-40, and I will also record parts of it. I would like to share to you. But first, let's take a look to the shop and also to the amazing showroom.
Lo que dice Felipe no importa, pero la cámara, ¿habéis visto qué bonita, eh? Es impresionante. Y cabéis todos. Sí, vamos a tener las luces de aquí porque está tardando un poco. Las tenemos. Las pantallas. Sí, sí, se entiende. So, is it calling? Yeah, sorry, right now. Sorry, guys, but we are in Spain. I don't speak in English. I'm going to do this in Spanish or Portañol. So, you guys don't understand what I'm going to say, but probably Bobby will record a few parts of the progress. It's like a cartoon. Progress, and I will show to you the end result later. Yes. Oh, yes. Vamos a, venga, vamos a hacerlo bien. Vamos a grabar y vamos a... Y ahí vas a ver, ¿no? En este caso comenzamos la temporada además con un auténtico crack, que es Philip Oliveira, uno de los mejores aquascapers que hay en Europa. Y bueno, pues hoy nos va a deleitar con una masterclass para preparar este Compact 60 de Beta Aquarius, en el que vais a ver que es una estructura muy muy bonita de acuario, en el que el sistema de filtración está todo en la parte trasera. Es un sistema compacto, muy cómodo de utilizar, muy cómodo de mantenimiento, muy fácil, con cristal óptico y además con unas medidas después de lo que es el acuario en sí, muy cómodas para desarrollar un bonito paisaje. Philip además, pues bueno, ya le conocéis muchos por antecedentes y tal, es uno de los pioneros en lo que es el Nature Aquarium, entonces en ese aspecto nos va a enseñar un poquito cómo trabajar con las plantas, cómo integrarlas en una decoración, en un sistema del acuario, y además un poco también nos va a hablar del mantenimiento y el cuidado de ese acuario en sí. También darle las gracias a Aquaflora, a Esther, que está aquí con nosotros esta tarde. Aquaflora es, por así decirlo, el sponsor o el invernadero principal con el que trabaja Philip, y es uno de los mejores cultivadores de plantas que hay en Europa, con una calidad extraordinaria, y bueno, que ya la veis día a día aquí en la tienda. Entonces, pues nada, esperamos que disfrutéis del workshop, que aprendáis mucho, y que cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí está para ayudarnos. Así que nada, a disfrutar y adelante. Philip, bienvenidos. Vamos. Gracias. Nos vamos. Bravo. Ah, si tenéis dudas, yo traduzco. Es un portañol muy preocupante porque lo conozco hace 10 años. Y no tenemos una lenguaje muy propia. No hablamos muchas veces de nuestro portugués, que es catalán, y lo tenemos que arranjar una forma de nos comunicar. Y la forma de comunicar es hablarnos cada una de sus lenguajes, intentando. Y cuando nos recordamos una palabra, le da el origen, como lo... Eso por eso el ejemplo del portañol. Hablar lo español y después, cuando no sabes la palabra, tú dices la palabra en portugués con acento español. Y pasa. Y cuela. Que lo que interesa, por fin, es que lo entiendas la mensaje. Porque el concepto no hace sentido, más se lo entiendes. La frase, como he dicho, está todo muy bien. Si no lo quieres, lo podemos hablar en portugués, pero será muy mejor. Mejor inglés. Inglés no es un problema para mí, lo podemos hacer. Pero para vosotros, no sé si será así tan simple. ¿Quedáis con Portuñol? Portuñol. Portuñol a la una, Portuñol a la dos. Portuñol por poco. Cualquier problema, cualquier cosa me. La Bobby está ahí, que no puede. Tú entiendes los lenguajes, cada lenguaje. Sí, porque es nuestro solo. Lo hemos inventado. Ya aprendí también unas palabras portuguesas. Percepto. Percebo, percebo. Lo que creo que es un poco problema. Y entonces, para empezar aquí con lo acuario, le ha hablado con Ezequiel que lo podríamos hacer, porque ha preparado una lista de plantas para usar en cualquier de las situaciones. Podemos usar madera, madera y rocas, no tengo que traer de madera. En nuestro concepto, ¿cómo lo vamos a finalizar las rocas? Si lo vamos a tener un poquito de retención con la madera, o si lo usamos simplemente la parte de las rocas y vamos a la parte técnica de cómo la profundidad y cómo lo podemos aprovechar y aparte de algunos factores muy importantes que cuando lo trabajan con la gente a los textos y también con la situación de la profundidad, utilizando las rocas y mezclando con las plantas, dando más o menos un estilo brasileño en que se utilizan muchas texturas, muchas variedades, que lo más vale para él.
si lo pudieras en tus las del año son tres, por favor. No hace falta mucho más realmente. Sí, vamos por ahí. Exacto. Sí. Ahora nos vamos a colocarlo por los Sands. Es un poquito de cúrcuma, un poquito de pimienta. Pimienta. Jengibre. Exacto. Ahí sí. Tijeras, mira. Herramientas tienes aquí. Ah, pues vale. Apenas por estar en la zona donde lo vamos a usar más plantas. ¿Qué? Para mí la preferida es la primera que has cogido. Es la que yo uso siempre. No, vamos a ver cuál es. La barbacoa. Y nos estamos diciendo que cuando lo vamos allá para algo y no somos europeos, no lo estamos, no somos árabes. Ahora creo que somos descendientes de una parte. Lo vamos a ver de la izquierda para la derecha. No para la derecha, para la izquierda. Y cuando montamos algo, siempre tenéis que tirar el punto focal de la izquierda a la derecha. Y aquí lo que lo voy a hacer aquí es montar el punto focal a la izquierda. Embora lo podéis tocar, lo podéis hacer a la derecha. Mas la mayor parte de las personas, cuando lo va a leer, conforme tú lo vas a escribir, es siempre de izquierda para la derecha. Cuando sacas una foto, la persona intenta fijar más o menos a un tercio de la fotografía a la izquierda, nunca a la derecha. Y bueno, a la derecha también no está errado. O mismo lo central, porque depende de lo que quieras hacer. Le podemos hacer algo en V, le podemos hacer algo central que es considerado como hilla, o lo podemos hacer algo con una triangulación. Aquí lo podemos dar un poco ajustando la triangulación, para que la regla de oro lo sea centrada más o menos a un tercio. Claro, si yo tengo alguna duda cómo crear la regla de oro, lo puedo sugerir. Si te pegas un marcador, preferencia que no sea permanente, aquello que lo puedes limpar, y tú lo vas con una regla, lo vas a medir y lo vas a marcar, y lo marcas. Tiene aquí esta que, primeramente, le va a parecer muy oscura, más oscura que las restantes, por un único motivo. Esta la estaba a julio. Esta no estaba ahí, no dentro. Esta lo estaba fuera, pero son todas iguales. Que lo vamos, cuando lo vamos a usar la agua, y lo vamos a ver que la textura la tiene la misma color. ¿Vale? Entonces, el tamaño de la roca lo podemos ver que ahora está sobre un poquito más de los libros. ¿Vale? Pero después podemos trabajar un poquito con la inclinación para ver cuál es la parte que tiene mejor textura y que nos agrada más para montar la composición. Porque mejor mi piedra no voy a necesitar de calzar la piedra. Para que lo consiga transmitir o dar el volumen que lo pretendo. Vale, para esto, lo mejor, que no lo está, a mí no me gusta mucho de trabajar con la roca sobre el cristal en bajo, vacío, porque a un momento por otro lo puede salir y le puede partir el cristal. Por eso lo vamos a comenzar por colocarlo sobre el cristal. Es mejor cuando metes la cama de sustrato porque tú consigues presionar las piedras, las rocas, en la misma posición. Vamos a usar tu grande. Tu grande. Algo que yo, cuando lo empiezo, lo hago siempre de esta forma. Nunca lo voy a meter todo el sustrato. Apenas lo voy a adicionar lo suficiente para crear la estructura. Lo restante guardo siempre un poquito más, porque lo vamos a precisar después de preencher los espacios entre las rocas. Que lo mismo cuando lo tengo en la naturaleza, cuando el vento, la lluvia, lo pasa, no lo ves espacios. Aberturas, ¿cómo se llama? Huecos, sí. Sí, huecos, sí. Huecos, sí, sí. Entre las rocas. Lo tenemos siempre en la tierra para intentar dejar la perfección, como si estuviese una parte de la naturaleza sobre la lluvia, sobre el viento, sobre la erosión, mucho tiempo para que te parezca algo natural. Y eso también lo va a evitar un pequeño pormenor. Y cuando lo vas a usar la primera vez, la agua, tienes siempre zonas de aire dentro de las rocas, de la tierra. Y si no lo preenches bien, ves esos ojos. Huecos. Sí, no. La tierra te puede deshacer y las plantas lo van a flotar. Esto, por eso lo vamos a terminar muy bien. Después lo vamos a usar
Pulverizador para humedecer lo solo. Verificar si hago las pocas y la haciendo burrifador otra vez. Ya, burrifador. Me he contenido, ¿eh? Me estoy portando súper bien, Felipe. Deja estar muy contento. Burrifador es el pulverizador. Y pulverizar es burrifar. Madre mía, que no llegaba, no había agua, no había nada. Además, no te reías porque los tornillos fue peor, ¿eh? Parafusos. ¿Qué? Eso fue mucho peor. Ya montamos un armario de acuario. No hace falta que cuentes todas mis intimidades. No, ¿no? Han venido a verte montar un acuario. No te lo vas a reír, ¿eh? No te lo vas a reír. Con lo bien que me estoy portando, por favor, Felipe. Los ojos así, ¿sabes? No me provoques. Sí, lo sé. Estamos dando los sacos de los ojos aquí. No, ya. Gente de propósito para que la quedase la frente. Entonces vamos a intentar crear una triangulación, más también usando para que sea posible crear un camino para que lo posee. Y aquí lo tenemos aquí en la arena de ahí. Realmente este señor es el segundo acuario. Aquí en España esta semana. Aquí en España esta semana. Esta semana, sí. Eso ha quedado muy... Que le está todo muy bien. Saluda, sonríe a la cámara, Felipe. Sonríe. No, es que todo tecnología apunta. La piedra que echan, la he dicho yo, pues son de aquí, ¿eh? Pero de alguna sí es verdad que ha abierto una causa, una caja con una combinación. Al patio no me deja salir. Era una caja fuerte. Tenía una caja fuerte. Son del retiro. ¿Qué pasa? Que te están quitando mérito, dicen que claro, con estas piedras. Lo podemos hacer de forma diferente. Cada uno va ahí y le pega una roca. La misma cualidad. Sí, claro, igual. Si lo fuera, lo empezamos de nuevo. ¿Lo que hay que hacer? No, que están muy a gustito sentados. Ahora, y luego se cambian los sitios. Es mejor criticar estando sentados. Eso es muy típico de aquí, no te lo había explicado nunca, ¿verdad? Claro, no. Pero... Me dices una cosa, ¿qué es más fácil para vosotros? Cuando lo vas a cenar, que tenés apenas dos platos, un de peixe y un de carne. Te vas a escoger o carne o peixe. ¿Es más fácil o tener una menta muy longa que no lo sabes que lo vas a comer? Después de las preguntas podemos adelantar un poquito, Ezequiel. ¿Le puedes traer sí, como...? Te voy trayendo. Yo te digo que lo quiero y que sea más fácil. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vasos de rupala, o sea, echara y Hawaii. Una vale. Otra, te lo pasa cuatro o cinco. ¿Le puedes traer a cuatro o cinco de matagrosense? Y lo vamos por ahí, después lo vamos a hacer algo más. Vamos a por plantis. Vamos al súper. A la lonja. A la lonja. Aquaflora Quality. Ya no me he ido, estoy cantando una canción de Aladín. Es verdad. La de Aladín. Cosas maravillosas. Y déjate llevar un mundo ideal. Un mundo ideal. Cuando lo vea el Felipe en su casa se va a morir. Se va a flipar, va a decir, pero bueno. ¿Qué narices hacen? De momento crotalas y las miro, Kirio. Sí.
Vamos limpiándolas allí, si no, las enseñamos. ¿Las llevamos limpitas? ¿Eh? Ah, las enseñamos y las limpiamos las allí. Las enseñamos y las limpiamos allí. Muy bien, pasa tú, que queda muy guay lo de peces por detrás. Oye, chorra, pero estos pequeños detalles son los que me no, marcan. Exacto, es mi valor añadido. Si no puedes hacer así, que es fácil, si lo vamos a como a plantar de la mirofilium. Ah, pero te dejamos una. La hoja muy pequeñita, pero cuando está ya sumergida es como plumosa. Y es una auténtica preciosidad. Y después las rotas, estas son las que se tienen con flora. A Yao Dai. Yao Dai. Y Oran Yuis. Que son muy, muy rojas. Similares a la jarra que está ahí, esa de a la derecha. Con una hoja también muy finita, que da un color rojo muy, muy intenso. Me pongo en medio. Que ahora la limpiamos para cortarlas. Sí, lo puedes dejar así. Yo luego voy a explicar cómo lo voy a preparar. Ah, vale. De poco trabajo. Y acá ya tenemos una caja que lo vas a colocar. Para la basura. Sí, sí, voy a por ella. Que lo voy a explicar cómo lo haces. Y lo busca niño, pero tiene raíz. Para que ahí se crece de lado. ¿Vale? Sí. Solo ve aquí las raíces. De lado. Por eso, como planta de talo, tenemos que lo plantes. Si no lo plantas, al contrario. Trabaja ese adiño. Nos no dan necesidad de quedar bocadillo. Deja ahí. Mira aquí, los, estos son los crecimientos laterales. ¿Lo puedes hacer? Yo no soy blogger. Yo me quería obligar, pero yo no. ¿Qué es lo que obligar? ¿A qué? Que me haga blogger yo, lo que me faltaba. ¿A qué? ¿A lo qué? Que me haga blogger. Que los tres muy secos. ¿Que los qué qué? No hablas muy bien español. Claro, eso sí. Eso sí. Hablo español, lo que viene siendo español lo hablo bien. Ahora, cuando estoy por ahí, ya es otra cosa. ¿Le he hablado mal de las pizzas? No. No. No, lo que pasa es que sí que es verdad que él... Como tiene que montar acuarios a saco y pequeñitos de 3 metros, cosas así. Ok, si no te voy limpiando. Yo creo que la Monte Carlo había poca cantidad, a lo mejor alguna más necesitas. ¿Sí? Qué bien se te ve la barba, de tan cerca. Me preparo del todo para pero este mucho, evento. Ay, esto es rojo. A llorar. ¿Qué le hicieron a Juanito? ¿Qué le hicieron a Juanito? No, que se le ve de cerca, se le ve muy pulidita la barba, porque estaba aquí así. No, es que se arregló. Ahí al barbero. No metéis con el chico que. Que no. Que es sensiblecillo. Exacto. Vale. Y es un artista. Que es artista. Bezoya. Después la transmite en su obra, ¿sabes? Que ella es muy sensible. Ah, pero es que tiene que tener un poco de drama la vida, si no un artista... Claro. Un artista no un artista, ¿eh? No. Mira qué mala vida la viendo en el Steam. Un artista siempre un artista. Sábado por la tarde. Un sábado por la tarde viendo en Steam. Si te viste que te ve. Estos artistas de Mirenio que viven en la absentia por el Steam. Exacto. La absenta. Vas a tener un montón de planos. ¿Eh? Vas a tener un montón de planos, te vas a hacer un vídeo, vamos. ¿Lo ves? Porque la pizza, lo. La si el acuario queda mal, es por culpa de las pizzas. Sí, la verdad, creo que la voy a sacar la estafeta primero. Si voy a plantarle el cloque de esto. Si no da la culpa, son las pizzas. No, la mano no lo cabe. Estoy por comprártela yo y que las uses, ¿sabes? Porque. Es una JBL. JBL, dáselas, que yo se las pago. No, ah, son es muy que fuertes. No. ¿Cien euros por centímetro? Sí, esas las hay. Más 100 euros por centímetro, pues calcula. Esas sí, está bien. Por eso digo, las pinzas del oceanario. Esas sí. ¿Cuánto? ¿Qué miran? ¿De 50? No, las pinzas del oceanario. No, me supone una barra de 2 metros. Vale. Son de 2 metros. Ah, sí. Hicieron unas pinzas especiales de ordeada para el oceanario. De 2 metros y medio, que eran enormes. No, esto lo problema es que es la mano no lo queda ahí dentro, ¿no? La maceta y todo eso, macho. Cuando lo conseguimos ya con la mano está bien. ¿Os habéis fijado cómo limpia la fibra? Cómo de planta, las ratas ahí, hasta una de las raíces. Que está lo que está con la que se trata.
Están no, torcidas. Ay, que las está torciendo. Las plantas. Para que funcione. Si os mueren las plantas, para mataros. No, pues eso. La meta está por rabia. Quédate ahí, hija de puta. La planta de la frente se hace dormir bien. Ahorita que en la cuadra grande pusimos un no, no, eso es mentira. Las acos son del chino, bueno. No, son de plástico. Son de plástico. Todas las plantas que tenemos en el sobrenón son de plástico. ¿Cuántas articulares me he llevado yo? 20 tarros, no soy capaz. Yo la odio. ¿Las has plantado así? Ya lo he dicho. Las has arrancado ahí la planta de la vieja. Es que no está usando con gel, claro. No las está usando con gel. De Carlos. La Monte Carlo es una de las plantas que tú lo puedes plantar de que eres al contrario. Depende de si va a crecer y lo va a virar. Este no es un problema. Lo podemos limpiar lo creo que has usado Christmas, ¿no? Sí, para que quede trabajo. ¿Tiene sustrato y ahí está? No, no, para musgo no necesitas. Lo musgo se lo va a agarrar a todo, ¿eh? ¿Quieras o no quieras? Sí, que le podría estar colando, mandando los tobos, yendo colocando sobre la fisura. De las hojas no es necesario algo más. Para empezar, ¿lo haces un dry aquí, start o...? Si tenemos plantas de tao, dry start no es mejor idea. Este lo va a acuario. Le echaré agua y le vamos embora. Si lo vas a usar apenas tapizantes, sí. El dry start le puede hacer algún sentido, ¿eh? Porque las plantas lo van a crecer muy rápido cuando los tanos están inmersos. Con plantas de tao, no. Lo mejor es encherlo a agua o acuario con agua, acertarlo a CO2 y lo vamos. Si espera, si por la vez ya lluvia. Ya lo sé desde el principio, directamente. Sí. ¿Eh? ¿Te ha dicho? Que las plantas de tallo se mueren. Si empiezas en un comienzo en seco, sí, puede ganar un fungo. Sí, sí. Puede fungar. De hongo. No problema bacteriano, pero puede ser problema. Vale, aquí estamos. Si no tenéis preguntas, lo damos el workshop como terminado, ¿eh? Que lo voy a hacer más. ¿Tenemos una rápido? ¿Tenemos una plaza? ¿Tenemos una plaza? ¿Todo muy bien? Sí, sí. ¿7? ¿2 horas? ¿A comer? ¿Está todo bien? ¿Estaba ese también preparado? Igual, ¿no? Ahora sería con ese. No, y este también está aquí. Y aparte, si está lloviendo. Está lloviendo. ¿Dónde va a estar mejor que aquí? Le vamos a limpar. Todos los tamaños, no os preocupéis. Papel. Un pico también. Agua. Un pico. ¿Lo llenamos hoy? ¿Lo dejamos lleno o no? ¿O lo llenamos el lunes? El lunes. Como lo quieres, no hay problema. Uri, a mañana. Es un momento, es un sabe, pequeño. Suyo. El payo de partido grande, así. Son muy de abuela, ¿eh? Es el toque del chef. ¿Qué lo piensas? Luego le haces los detallitos, ¿vale? Hoy dice que eres francés y puedes hacerlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cositas nos regala! Mira cómo sabe dónde quería yo, si sabe. Lo hace para luego no escucharme, porque está conmigo hoy y mañana. No digas palabrotas. Ah, ya lo estamos en directo, puedes decir palabrotas. ¿Qué? Pero luego cortar los segundos. ¿Tú lo editas? ¿Y las anobias no lo vienen? Te las traigo. Ah,
estáis sacando? Sí. ¿Qué hora lo tengo que...? Well, the workshop is done at Pezes in Madrid, so let's take a look to the tank. I will show a little bit more in detail. And I hope you enjoyed. If you did so, don't forget to subscribe. And also, if you have any questions, just place in the comments below. So let's take a look to the tank. Now, that one was important. Yeah, we changed this week the situation. So this is a 60 by 40 by 40. It's a better tank with internal filtration, but it works individually from the tank. It's on the back of the tank. As you can see here, there is the filtration, there is some divisions. Now I will not go to open this because I need to take the plastic foil, but I will keep it in this way. So this I have used the landscape, the black stones. There is two kind of landscape rocks. This one has the dark ones, and then it's not La Plata, Colorado sand from ADA, ADA soil, and Amazonia, and then power sand and also the powders. So for the carpet, we have Micanto Monte Carlo and some Meleocaris Minima, some Manubius Bonsai. From the back, you have Mirophyllum, Juncus repens, and Rotala, HR, and orange juice, and some Christmas moss.